una familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por cada una de sus familias que conforman también esa familia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, de esa institución educativa que a lo largo de tantos años ha ido acompañando el proceso académico de muchos de sus hijos. A ellos nos encomendamos al amor, a la gracia y a la misericordia de Dios. Y pedimos que Él siga derramando abundantes bendiciones en cada una de sus familias. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad.
en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. La gente sin conciencia usa este lenguaje. Al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha el no vivir según nos educaron. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Miremos en qué para su vida. Si el honrado de veras es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura, para averiguar si cede en algo y si sabe que tanto aguanta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, ya que según dice, habrá quien lo defienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzarnos, protestarnos a una sola voz. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque un insolente se alza contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos y lo van a matar, pero después de muerto, a los tres días resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron entonces a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino.
Ellos no decían nada, porque por el camino habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo: quien quiera ser el primero deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como ese por amor a mí, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Muy amadas familias, muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, nos congrega hoy ante la presencia del Señor alrededor de su altar dos motivos muy especiales. El primero, celebrar la Eucaristía Dominical en este 25º domingo del tiempo ordinario, donde ya vamos llegando al final de ese tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido por pura misericordia. Y el segundo, celebrar esta fiesta en honor de sus familias, teniendo como base a la Sagrada Familia de Nazaret, a María, a José y a Jesús. La familia de Nazaret es el modelo en la que todas las familias del mundo pueden hallar su sólido punto de referencia y una firme inspiración, porque en la familia de Nazaret se vivieron los valores del reino de Dios, y es lo que se debe vivir en el interior, en el seno de cada una de sus familias, familias que sólidamente se consolidan bajo el vínculo del amor, de la paz, de la justicia, de la fraternidad. Y la Sagrada Familia de Nazaret es para nosotros un modelo para cada una de nuestras familias. Sus familias, queridos hermanos, deben convertirse en casa de oración. Casa de oración. Porque allí dentro, en el interior del hogar, deben mantener afectos profundos y puros, como los tuvo la Sagrada Familia de Nazaret, hacer prevalecer el perdón sobre las discordias. El Papa Francisco nos decía: no hay familias perfectas, familias que van en búsqueda de la perfección, de la santidad. Y como en toda familia, es normal a veces que haya problemas, dificultades, situaciones adversas, situaciones difíciles, pero ante esas discordias que pueden haber en el interior de la familia, debe prevalecer el perdón, debe prevalecer la reconciliación, debe prevalecer el diálogo, porque en la familia deben aprender a dialogar para ir buscando soluciones a esos pequeños conflictos que se pueden presentar en el día a día. A veces esa dureza cotidiana del vivir tiene que ser suavizada por la ternura mutua, por la serena adhesión a la voluntad de Dios. El esposo y la esposa deben amarse mutuamente como se lo prometieron el día del matrimonio, y así educar a sus hijos también a amarse, educar a sus hijos a respetarse, a que dentro de la familia prevalezcan los valores del reino de Dios: el perdón, la responsabilidad, el orden, el amor, la misericordia, entre muchos otros más valores que la palabra nos regala. Es cierto, entonces, que en cada familia existen problemas y a veces se discuten, pero si discuten en el interior de la familia, no pueden terminar la jornada sin hacer las paces.
Es un bello mensaje que nos regala el Papa Francisco con ocasión de la fiesta de la Sagrada Familia hace un par de años atrás. No se puede ir a la cama sin antes hacer las paces, es decir, sin haberse reconciliado, sin haberse pedido perdón. Es necesario entonces que prevalezca la reconciliación y el perdón al interior de cada familia. El esposo hacia la esposa hacia el esposo, buscar siempre el perdón, y los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Es importante entonces hacer las paces ese mismo día y no dar largas, porque a veces damos largas y nos gana la soberbia o el orgullo. Ah, no me habla, yo tampoco le hablo. No me pidió perdón, yo tampoco le pido perdón. Y es necesario reconocer con humildad que de pronto yo fui el que fallé o yo fui el que me equivoqué, y por eso me acerco con humildad y pido perdón. Eso es lo que debe reinar en el interior de cada familia, de cada una de sus familias, y más que sus hijos se están preparando en un lugar cristiano, católico, aquí alrededor de la palabra del Señor, de la Eucaristía, porque sus hijos viven la Eucaristía, aquí con la ayuda de las hermanas. Entonces qué bueno que eso que ellos aprenden aquí también pueda vivirse allá, en el seno, en el hogar, juntos, como familia, como familia. Hacer las paces el mismo día y no dar largas a esos problemas que lo que acarrean más adelante es rivalidad, a veces discordias y odio entre los mismos miembros de la familia, y eso hay que arrancarlo del corazón para dejarlo llenar de la gracia y de la misericordia de Dios. El Papa Francisco decía algo que me parece a mí muy importante: si no se hace las paces el mismo día, puede que caigan en la guerra fría, en la guerra fría, en la guerra fría del día siguiente, y eso puede ser muy peligroso y no ayuda para nada a la familia. En la familia deben prevalecer tres palabras, decía el Papa Francisco, que son importantes que las pongan en práctica allá en el seno del hogar: permiso, gracias y disculpa. Permiso, gracias y disculpa. Permiso, decía el Papa Francisco, para no ser invasivo en la vida de los demás. Cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su espacio también en el interior de la familia, y por eso se pide permiso. Cuando el hijo va a entrar a la alcoba, a la habitación de los papás, pues primero toca antes de ingresar, para no ser invasivo en el espacio de los papás, y viceversa, los papás con los hijos. Permiso, gracias y disculpa. Después deben darse las gracias, y gracias de tantas ayudas y servicios que hacemos en la familia. Agradecer siempre, nuestro corazón debe ser siempre agradecido, pero la gratitud es la sangre del alma noble. Gracias porque papá o mamá preparó los alimentos. Gracias, papá, porque trabajas para darme lo mejor a mí, los hijos hacia los padres. Gracias porque te esfuerzas por demostrarme ese amor incondicional que tienes hacia mí, hacia el hijo. Siempre una actitud de gratitud en el corazón. Igual los padres hacia los hijos, dar siempre las gracias a los hijos. Cuando un hijo hace un favor, papá también tiene que aprender a dar gracias. Gracias, hijo, porque me hiciste ese favor, porque tú me ayudaste a lavar la loza, a tender la cama, a hacer el aseo en la casa. Gracias es una palabra muy sencilla, pero que debe prevalecer también en el interior de la familia. Y luego, la más difícil de pronunciar: disculpas, perdón. Porque nos recuerda el Santo Padre, siempre hacemos cosas feas y alguien se puede sentir ofendido. Por eso debo aprender a pedir disculpa. Disculpa porque digo una mala palabra, disculpa porque te miré mal, disculpa porque
no me comporté como debía, disculpa porque te hice enojar, disculpa muchas cosas por las cuales debemos aprender a pedir, disculpa si quizás sea la más difícil, dice el Papa Francisco, pero las tres juegan un papel importante en la vida de la familia. Entonces, ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, por favor vivan, queridas familias, esos valores del reino de Dios, que el Señor nos invita para ir alcanzando la santidad de vida en lo cotidiano de nuestra vida, en el día a día. Y es importante que en esa fiesta de la Sagrada Familia, en esa fiesta de las familias que ustedes hoy celebran, puedan vivir como modelo acorde a la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde la vida de venida juzgar a Dios los encuentros. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dios es nuestra ayuda y es hermoso invocar su nombre desde nuestra fragilidad. Recurramos a Él que escucha siempre nuestras súplicas, diciendo: atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, y por todo el pueblo santo de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena nueva del Evangelio, oremos. Atiende, Señor, nuestra súplica. Por las naciones y sus gobernantes, y por los que de distintos modos trabajan por la justicia, la libertad, la paz, para que como Cristo sean servidores del reino. Atiende, Señor, nuestra súplica. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor, por medio de personas caritativas, sea su auxilio y su ayuda. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por los policías y militares encargados de garantizar el orden de la sociedad, para que actúen con responsabilidad y sean respetados por los ciudadanos. Atiende, Señor, nuestras súplicas. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que aumenten los lazos de unión y nos sintamos responsables los unos del bienestar de los otros. Atiende, Señor, nuestra súplica. Escucha, Padre, las oraciones que te hemos presentado y acoge las que no te hemos expresado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para la gloria de toda su santa.
acoge, complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por esos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, porque Él es su palabra, por Él que es su palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo. Sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro obispo administrador Pedro Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santiago, San Francisco de Paula, Santa Rita de Casia, Beato Padre Luis María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en la casa, pero una palabra de Dios bastará para sanar. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gracias.
Oremos. Acompaña benigno, Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación decimos amén. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes su adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina para que puedan poseer los goces eternos. Amén. Para que, comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz fiesta de las familias para todas ustedes, queridas familias, de esta hermosa institución de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Gracias a Dios. Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Muy buenos días, hermanas de la comunidad religiosa, docentes, padres de familia, estimados estudiantes y demás personas que nos acompañan. Es una bendición de Dios en este día lleno de alegría y esperanza reunirnos a compartir sentimientos mutuos de amor entre padres, abuelos, tíos, hermanos e hijos en honor a la familia. Recordemos que la familia, por ser un lugar de convivencia humana, requiere de esfuerzo, constancia, paciencia y sacrificio, y necesita un ambiente que favorezca su desarrollo, una casa común, tareas compartidas, vínculos morales y sobre todo el amor recíproco entre sus miembros. Y Dios, que es en definitiva quien consolida una vida de unidad y una experiencia humana y social, la fortalece en las dificultades y la mueve interiormente para proseguir en medio del mar de la vida. En su mensaje a las familias, el Papa Francisco nos dice: es necesario seguir apostando, soñando y construyendo una vida que tenga sabor a hogar, a familia. Es cierto, vivir en familia no siempre es fácil. Muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una vez él lo ha referido a la Iglesia. Prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una sociedad enferma por el encierro y la comodidad al miedo de amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega
a rostros maquillados que no saben de ternura ni compasión, Papa Francisco. Es grande la tarea de aprender a vivir como animadores y constructores de la familia y la sociedad. Es por esto que nuestra institución, cumpliendo la misión de tener una familia unida en el amor para siempre, hoy quiere simbolizar en esta celebración la unidad familiar, que no se agota en un día, sino que demanda la vida entera. Es el día en que recordaremos ese gesto de soplar aliento de vida, que no es otra cosa que transmitir al niño y al joven el sentido más profundo de la vida, que es el amor, porque una vida sin amor es una vida árida. Demostremos todos que podemos engrandecer la labor del ser humano mediante nuestros actos de amor, y que esta mañana de unión y fraternidad quede grabada para siempre como una fecha del amor y la esperanza de sentirnos dignos de tener una familia. Los invito a que disfrutemos de este día en familia. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Lo que nos hace familia unida no es la sangre, sino es el corazón. Más allá del parentesco familiar, lo más importante es el amor familiar. Bienvenidos todos a esta jornada. Siéntanse cómodos luego de poner esta jornada y poner nuestro camino ya de cierre de fin de año en las manos del más grande y en las manos de María Auxiliadora. Vamos a dar continuidad a esta jornada maravillosa. Como les decía, hay que ponernos cómodos, se nos vienen juegos, se nos vienen unos retos en familia, se nos vienen de pronto mucha movilidad, ir a buscar varias cositas ahí en la casa. En fin, compartir familiar. No hay nada más gratificante que esto, y yo sé que ustedes también lo sienten así. Los invito a pasar a cada uno de los links con los profes, con los docentes que están encargados, para que iniciemos esta gran jornada. ¡Bienvenidos!